y dentro de mi espacio, de mi gran espacio tan extenso de Aramisterios. Quiero contaros, por si os interesa, si hay vida después de la vida, o sea, si hay vida después de la vida terrenal. Porque todo lo desconocido da un miedo atroz. Igual que saber el futuro también da miedo, pero yo lo considero muy necesario. ¿Queréis saber también si un día os hablo del misterio, del espejo mágico, de cómo casi me quedo prendida del espejo mágico y nunca hubierais vuelto a saber de mí? ¿Queréis saber también cómo cuando vino a visitarme esa persona, vamos a llamarle, que tanto miedo os da, vino a visitarme la muerte? ¿Queréis saber también? Bueno, ¿queréis saber también sobre una experiencia que tuve en un apartamento de Playa de Haro que yo tenía en aquel entonces, en el que pude viajar a medias a otra dimensión? Eso fue una experiencia espeluznante porque yo no sabía muy bien qué estaba pasando, pero sí, pasó. Entonces, bueno, pues si os interesa, yo estoy escribiendo mis memorias, pero casi más que escribirlas, me gustaría narrarlas, porque son experiencias todas vividas por mí, ni me lo han contado, ni me lo han dicho, ni... no, todo cosas que yo he vivido en primera persona. ¿Cómo? Como vino a visitarme en cierta ocasión un jefe de una tribu africana que se presentó de una manera física en mi despacho y venía a pedirme explicaciones de lo que yo había hecho sobre un trabajo de magia negra que él hizo y yo deshice, que yo rompí con magia positiva. Quería saber a ver cómo lo había hecho y no. Mis secretos no los voy a revelar. Mis secretos son míos. Esos me los voy a llevar yo a ese lugar que tanto miedo y tanta inquietud os proporciona. Me los voy a llevar a la vida que hay después de la vida. Hay muchos mundos, como decía no sé quién, pero están en este. Convivimos humanos con alma y sin ella, porque también hay personas que no tienen alma. Y eso también lo he experimentado en primera persona, pero también hay almas que no tienen cuerpo. Esa también es algo, es muy especial. Y os contaré también, y eso quiero que lo tengáis muy claro, para desfacer, como se dice en castellano antiguo, mitos sobre eso tan, tan, tan importante y que os gusta tanto, sobre la Ouija. Ouija. Os contaré el significado de estas dos palabras. Os va a sorprender. Pero bueno, aquí estoy. Aramis Fuster, dentro de mi espacio. Aramisterios, la máxima autoridad mundial en ocultismo.
le joda, a quien le joda. En todos los idiomas estoy a vuestra disposición. Siempre, siempre a vuestra disposición. Preguntadme, ¿queréis saber? Os quiero contar hasta cierto punto. Más no puedo hablar. ¿Estamos o no estamos? Un beso misterioso. Un abrazo que sentiréis de energía positiva. Y hasta muy, muy pronto. Buena tarde misteriosa.